Hola, muy buenas a todos, aquí Sean Track, Sean para los amigos. Hoy vamos a hacer un vídeo diferente, un vídeo extraño, a la par que emocionante. ¿En qué consiste? Pues básicamente ayer se me ocurrió, que no es que haya sido una idea muy original, porque se la he copiado básicamente a Jerry Dines. La cuestión es que en Twitter os dije esto: hacedme elegir entre dos bandas artistas que sean más o menos del mismo género y haré un vídeo dando mis elecciones justificando el porqué. Un ejemplo válido: ¿prefieres Soda Stereo o Caifanes? ¿Prefieres a Korn o a Limp Bizkit? Un ejemplo sin sentido, que no nos vale. ¿Prefieres a Metallica o a Backstreet Boys? No sense. ¿O prefieres a Molotov o a Luis Miguel? What? Como veréis, ya van más de 2000 propuestas. Estoy seguro de que habrá cientos que están repetidas, pero creo que es una forma de hablar de música, de que me conozcáis un poquito mejor, puesto que la opinión que voy a reflejar es totalmente subjetiva. Estoy hablando de mi opinión personal y por qué prefiero a este o a este. Así que esto no es un concurso, esto es simplemente estar aquí de chill, conociéndonos un poquito mejor y hablando además de música completamente en general, porque aquí vete tú a saber lo que me vais a proponer, ya que una de las cosas guapas de este canal es que tengo público que escucha de todo: metal, rock, electrónica, pop, balada, ranchera, salsa, cumbia, rap, lo que haga falta. Eso sí, antes de empezar, dejadme que os presente al patrocinador de este vídeo, que es una completa locura. Se trata de un pedal pensado en principio para guitarra o bajo, pero te sirve para cualquier instrumento. El modelo es Element y la marca es Dark Glass, una marca finlandesa que apuesta muchísimo por la innovación en el mundo de la guitarra y el bajo, especialmente el bajo. Resumiendo muchísimo, se trataría algo así como de una mesa de mezclas barra local de ensayo barra estudio de grabación. Tiene dos salidas independientes de auriculares, puerto USB-C para conectar al ordenador, control de sensibilidad para la entrada de instrumento, entrada auxiliar, además tiene Bluetooth. A través del software de Dark Glass tienes cientos de emuladores de altavoz con microfonía. Todo es completamente táctil, tienes hasta 5 memorias para almacenar tus presets, volumen de un auricular, volumen del otro auricular y el bend, que sería la mezcla entre lo que estás metiendo por el auxiliar o por el Bluetooth y tu instrumento. Una salida direct out. Vamos a hacer una prueba de cómo configurar el pedal para ensayar en tu casa. Como veis, yo aquí tengo ya sonando el bajo. ¿Qué es lo bueno? Que ahora yo puedo abrir el Dark Glass Suite. Voy a cargar, por ejemplo, un preset que es emulando a una pantalla de 8x10. Le doy a play a YouTube y a gozarlo. Ya os digo, las posibilidades son enormes. Toda la información del pedal te la dejo en la descripción y ahora ya sí que sí, vamos con el vídeo. Y si me disculpáis, hoy me voy a cambiar los auriculares porque no me van a hacer falta ya para nada, mis gafitas de abuelete. Porque como voy a estar leyendo y la pantalla está un poco lejos, pues así estoy yo más cómodo. Abuelito Shantra, cuéntame, ¿cómo fue la primera vez que tocaste una guitarra? Venga, vamos allá. La primera pregunta empieza fuerte: ¿Dream Theater o Symphony X? Dos bandas que he escuchado muchísimo en mi vida. Creo que he escuchado bastante más a Dream Theater. Ambas pertenecen al universo del rock metal progresivo y ambas lo hacen brutal. Sí que es verdad que Symphony X pues tiene un rollo bastante más neoclásico, ¿no? Me costaría decidirme, pero aún así te voy a decir que Dream Theater, porque me parece que es una banda no tan cuadriculada en lo que a un género se refiere, ¿no? Sino que ellos a veces, sobre todo antiguamente, juegan un poquito más, sobre todo con el tema de armonías, ¿no? Porque al fin y al cabo, Symphony X le da mucha caña a la menor armónica. Pero vamos, que ambas bandas son brutales. Pero bueno, sí, me quedo con Dream Theater. Siguiente, nos metemos en ambiente grunge: Pearl Jam o Soundgarden. Aquí lo tengo clarísimo, sin lugar a dudas, Soundgarden. Porque es que después de Nirvana, del universo grunge, es mi banda favorita, ya os digo, sin ninguna duda. Es más, creo que lo he dicho ya alguna vez, Pearl Jam es una banda que puedo poner un rato, pero nunca, no sé por qué, me han llegado al cocoro. Sin embargo, Soundgarden a full. Y es que Pearl Jam realmente sí, es grunge, pero es un grunge como más soft, aunque tiene sus temas gamberros. Pero tío, es que Soundgarden, Chris Cornell, Matt Cameron, es que solamente con esos dos ya entrego cuchara. Ojo, Black Sabbath con Ozzy Osbourne o con Ronnie James Dio. Aquí, lo siento, pero tengo que hacer un 50-50, totalmente. Como voz, me gusta, sin lugar a dudas, Dio, mucho más. Es verdad que la gran mayoría de temas clásicos y apoteósicos de Black Sabbath son cantados por Ozzy. Así que aquí, empate. Rage Against the Machine o Audioslave. Pues mira, aquí también lo tengo muy claro. Me quedo con Rage Against the Machine. Yo creo que principalmente por la autenticidad, porque es una banda que se formó desde los cimientos como tal, mientras que Audioslave empezó siendo un experimento, ¿no? En plan de, oye, mira, los Rage Against the Machine nos hemos quedado sin vocalista o nos hemos separado como fuese la película y hemos pillado al cantante de Soundgarden.
Chris Cornell. Pudo haber salido mal o pudo haber salido bien. En este caso salió increíble. Ambas bandas me gustan mucho, pero me quedo con Rage Against the Machine por lo auténtico. Mira, electrónica, Maidon o Porter Robinson. Porter Robinson, sin duda. Maidon se me hace un poquitín plasta. Sí que es verdad que son más o menos del mismo rollo, pero prefiero a Porter Robinson por ese punto más experimental que tiene, ¿no? Prefiero algo un poquito más independiente, más indie. Y por eso me quedo con Porter Robinson, que por cierto, su disco Worlds es una obra maestra. Red Hot Chili Peppers o Jane's Addiction. Lo tengo clarísimo. Red Hot Chili Peppers. De hecho, Jane's Addiction es una banda que sí, sé que existe, obviamente. He escuchado temas sueltos, pero nunca me han llamado especialmente la atención. Sin embargo, los Red Hot, pues sí. Y lo mismo me pasa, por ejemplo, con lo que dice Luigi, Linkin Park o My Chemical Romance. Igual, yo My Chemical Romance llevo escuchando el nombre hace muchos años, pero ya me pillaría, no sé, más pureta, más mayor, como quieras llamarlo, y nunca indagué en su discografía hasta que hice el vídeo de ellos, que está aquí en el canal. Y sin embargo, Linkin Park lo escuché desde que salió el primer disco, el Hybrid Theory. Aún así, tampoco soy especialmente fan de Linkin Park, ¿eh? Pero sí que es verdad que he escuchado mucho, así que me quedo con Linkin. Metallica o System of a Down. Las dos bandas me flipan, pero me tengo que quedar con Metallica, porque es prácticamente los cimientos de mi formación como músico. System of a Down me flipa, pero ya vino muchísimo después. ¿Estás buena? Imagine Dragons o 21 Pilots. Esto ya es rollo totalmente moderno, a mí ya me ha pillado un poquito más mayorcito, porque yo no sé si os pasa a vosotros, pero conforme pasan los años, cada vez te va dando más pereza escuchar bandas nuevas. Pero bueno, aún así, estas dos bandas las he indagado bastante, lo sabéis por el canal también, que tenemos análisis de ambas bandas, incluso de Imagine Dragons hay un cover. Aquí no lo tengo muy claro, ¿eh? Pero creo que sí, que me quedaría con 21 Pilots. Creo que porque conozco más temas de ellos. Y también me parecen un poquitín más experimentales que Imagine Dragons. ¿The Beatles o Rolling Stones? The Beatles. Ningún tipo de duda. Ambas son bandas icónicas dentro del universo del rock, por supuesto. Pero a mi cocoro llegan los Beatles. ¿Pink Floyd o The Doors? Aquí me quedo con The Doors. Y puede que aquí mucha gente se esté tirando de los pelos en plan de, pero si eres músico multiinstrumentista, ¿cómo te vas a quedar con The Doors antes que Pink Floyd? Pues por lo mismo, por vivencias de cada uno. Yo a The Doors los he escuchado desde que era pequeño y a Pink Floyd pues los he escuchado bastante más tarde. Pink Floyd es una banda muchísimo más elaborada a nivel musical. Sin embargo, siempre he tenido un problema con Pink Floyd y es que valoro muchísimo su trayectoria, toda su discografía, o sea, son malditos genios, pero por alguna razón que desconozco, no sé si puede ser también por el tema de que las canciones son extensísimas, se me hacen demasiado intensos para mí, ¿vale? Así que aquí me quedo con los Doors, que me dan muy buen rollo. Bueno, la clásica que no podía faltar, Metallica o Megadeth. Aquí también me costaría la vida decidirme. Metallica ha significado para mí muchísimo más que Megadeth, y además empecé a escuchar a Megadeth unos cuantos años más tarde que a Metallica, pero sí que es verdad que cuando ya empezaba yo a tocar más o menos a defenderme con la guitarra, me empezó a cautivar más Megadeth que Metallica. En parte por la riqueza armónica, que juegan muchos con el tema de los modos, eso más que nada por Martin Freeman, y luego por supuesto por los solos, que aunque Kirk Hammett sea un guitarrista tremendo, lo siento mucho, pero Martin Friedman es que es probablemente mi guitarrista de metal favorito. ¿Lamb of God o Gojira? Te voy a responder con una imagen que vale más que mil palabras. Sí, aquí me quedo con Gojira sin lugar a dudas, más que nada porque The Lamb of God conozco dos temas y Gojira fue descubrirlos y volverme loco. O sea, la originalidad de esta banda dentro del universo death metal, ¿no? Vamos a decir, es brutal. O sea, no hay ninguna otra banda que se parezca a Gojira, y si llega una banda de repente que se parezca, la van a criticar porque es que tienen un sello de identidad tan, tan propio. Yo no sé si será también por el hecho un poco de que son franceses, que es muy raro que una banda francesa lo peta a nivel mundial dentro del universo del metal. Es muy, 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 muy raro. Es más, me atrevería a decir que creo que son los únicos que han sido incluso creo que nominados a los Grammy. Los únicos franceses del metal. Así que sí, sin duda, Gojira. Otra clásica comparativa, Blink 182 o Green Day. Pues aquí me quedo con los papás, con Green Day. Son los que más he escuchado cuando era joven. Y Blink 182, si os digo la verdad, conozco tres temas. Guns N' Roses o Aerosmith. Yo aquí lo tengo muy claro, me quedo con Guns N' Roses. Tienen una discografía en la que el 80% de sus canciones son hitazos, son temazos increíbles, me han acompañado durante toda mi vida. Y sin embargo, Aerosmith sí, tiene muy buenos temas, tiene un cantante espectacular, un guitarrista también, pero tío, es que Guns N' Roses son Guns N' Roses. Hemos visto mucho rock y mucho metal, ¿eh? Voy a intentar buscar otras propuestas. Y además, de momento nadie ha propuesto nada en español. Mira, en español preguntan aquí, aunque han dicho varias, pero bueno, me quedo con Maná o Enanitos Verdes. Yo de Enanitos Verdes, única y exclusivamente, conozco Lamento Boliviano. No he escuchado nada más en mi vida. Sin embargo, de Maná, pues sí, conozco muchísimos hits, porque es que, vamos, Maná es imposible no haberlo escuchado, viviendo por lo menos aquí en España, es imposible. Así que bueno, aquí por conocimiento simplemente, o desconocimiento, me quedo con Maná. Aunque Lamento Boliviano es un temazo, ¿eh? Poco cansino, pero un temazo. ¿Queen o The Beatles? Queen.
sea, a Queen, os digo ya que lo comparéis con qué lo comparéis, nadie lo va a superar. Para mí Queen es la banda de mi vida, sin duda. Me han acompañado desde que era un bebé. Y eso no lo va a superar nadie. Nadie le puede desfangar. Nadie. Mira, aquí también proponen varias, pero me voy a quedar con la pregunta de Tchaikovsky o Beethoven. Porque mira, no hemos hablado de nada de clásica. De hecho, apenas hemos hablado de clásica en el canal. Me quedo con Beethoven. Tchaikovsky tiene obras espectaculares, como El lago de los cisnes, como El cascanueces. Pero es que Beethoven, Beethoven y Bach son el top, el culmen de la música clásica. Aunque puedo tener compositores que me gusten más que Beethoven y más que Bach, pero Tchaikovsky, por ejemplo, no es uno de ellos. ¿Arctic Monkeys o The Strokes? Aquí me quedo con Arctic Monkeys. Va más con mi rollo. Tiene ese punto ahí un poquito entre stoner, garajero. Sin embargo, The Strokes le veo un ambiente ahí más happy punk que no congenia tanto conmigo. Así que me quedo con los Arctics. ¿The Smiths o The Cure? The Cure, sin duda. Lo siento, pero es que a Robert Smith esa expresividad a la hora de cantar, no hay quien la supere. Y mira, una de las propuestas que os puse, de hecho, en los ejemplos. Soda Stereo o Caifanes. En este caso, aunque es verdad que cada uno tiene su propia identidad, pero bueno, sí, pertenecen al mismo mundo del rock, ¿no? Yo me quedo con Soda Stereo. De todas las bandas que he descubierto de Latinoamérica en general, gracias a vosotros, probablemente la que más me haya gustado sea Soda Stereo. A todas las demás ya les tengo incluso cariño, pero Soda Stereo yo creo que es la que, más que nada, sobre todo por yo creo que la voz de Gustavo Cerati, la que más me ha embaucado, ¿no? Aparte de tener una trayectoria súper extensa y una evolución muy interesante desde los años 80, así que sí, Soda Stereo. Difícil esta, ¿eh? Deep Purple o Led Zeppelin. Difícil, pero en realidad no tan difícil, ¿eh? Me quedo con Led Zeppelin. Son cuatro músicos demasiado buenos como para elegir antes a Deep Purple. Y tienen un sonido que es que nadie suena a Led Zeppelin. Jimmy Page y compañía. ¿La Creedence o The Eagles? The Eagles. Es que esto no hay ni que hablarlo. ¿Gustavo Cerati o Enrique Bunbury? Y además matiza, provocará el apocalipsis latino. Pero sería interesante. Bueno, no creo que la gente se pique tanto, ¿no? De todas formas, aquí voy a elegir incluso también yo a Gustavo Cerati. Y mira que llevo escuchando a Héroes del Silencio desde que soy chico. Pero si te refieres a esos cantantes con sus repertorios en solitario, o sea, nos olvidamos de Soda y nos olvidamos de Héroes, me quedo con Cerati. Ahora, si me preguntas entre Soda y Héroes, ahí por afinidad te tengo que decir los Héroes. No la he encontrado todavía la pregunta, pero seguro que andará por ahí, estoy convencido. Porque es que lo llevo escuchando toda mi vida, es que me he criado con Héroes del Silencio. Igual si hubiese descubierto a Soda Stereo a la vez que Héroes, pues de chico probablemente pues habría tirado más para Soda Stereo. Lo que pasa es que sí que también creo que Soda Stereo tiene tanto una lírica como una música más madura. Entonces para un chavalín jovencito como yo cuando empecé a escuchar a Héroes, creo que aún así habría preferido de chico, por falta de madurez, habría preferido a Héroes. Sin embargo, a día de hoy, si tengo que elegir, o sea, ¿qué escucho más a día de hoy? Escucho más a Soda, también porque a Héroes los tengo trilladísimos. Esta es muy evidente, Michael Jackson o Prince. Prince es un crack, todo lo que tú quieras, increíble, un tío multiinstrumentista, compositor, vozarrón, auténtico, pero lo siento. Michael Jackson pasa un poco como con Queen y Freddie Mercury, ¿no? Michael Jackson está ahí. Ahí arriba. Así que Michael Jackson. Linkin Park ha ido ya, pero aquí me lo comparan con Bring Me The Horizon. A Linkin Park los escucho desde el primer disco y sin embargo Bring Me The Horizon también sé que existen, pero nunca me he parado a escucharlos porque su primera época, ¿no? Que es como más hardcore, más guturales, más gritos, más burrada increíble. Pues a mí ese rollo tampoco nunca me ha llegado demasiado. Es que me ha pasado un poco al revés que con el resto del mundo. Todo el mundo odia a los Bring Me The Horizon desde que sacaron el Amo, o incluso el disco anterior también, porque ya se están haciendo como más comerciales, más escuchables. Pero a mí al revés, a mí me molan más con esta nueva faceta que con la de antes. ¿Será que me estoy haciendo viejo? Tudors Cinema Club o Vampire Weekend. Son dos bandas de las cuales no soy fan, pero conozco temas de las dos. 50-50. No tengo predilección por ninguna de las dos. Iron Maiden o AC/DC. Iron Maiden, sin lugar a duda. Al final también un poco por lo mismo. Es la banda que más me ha acompañado junto con Metallica cuando empecé a tocar la guitarra, a aprender a tocar la guitarra. Mientras que de AC/DC escuchaba esporádicamente canciones, pero sobre todo los hits, ¿no? Los singles. Sin embargo, de Iron Maiden te puedo decir que he llegado a tener, creo que toda la discografía hasta el X Factor, ¿vale? Porque ya de ahí en adelante les perdí la pista. Pero todo lo anterior, mi meta en la vida era ahorrar lo que me daban mis padres para salir. Pues yo lo ahorraba para comprarme la discografía de Iron Maiden. Y es que me conozco hasta el X Factor, todos y cada uno de los temas. ¡Ojo! Aquí está la cosa seria. ¿Slayer o Motorhead? Esta es muy difícil. Es muy, 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 muy difícil. Aún así, mi corazón más macarra me dice que debo decir Slayer. Es que los dos son macarras. Pero bueno, te digo Slayer porque es que cuando lo pongo me provoca más euforia.
que Motorhead a día de hoy, creo. Y se puede ver perfectamente en el análisis que hicimos de Raining Blood, que creo que es el vídeo que mejor me lo he pasado grabando de todo el canal. Soundgarden o Alice in Chains. Como he dicho antes, después de Nirvana, siempre en el universo grunge me voy a quedar con Soundgarden. Sin embargo, prefiero a Alice in Chains que a Pearl Jam. Oasis o Blur. Me quedo con Oasis. De hecho, hace unos años estuve trabajando en una banda de tributo, de homenaje a Oasis, y ahí descubrí gran parte de su discografía. Y aunque parezca una banda así a priori, si no la indagas demasiado, de una banda de típicos 5 o 6 acordes y melodía fácil encima, os digo que no, ¿eh? Oasis es una bandaca, es una, como dije en el análisis en su día también de ellos, es una fábrica de hacer hits. Me parece una bestialidad la cantidad de hits que eran capaces de hacer estos señores. Esta es muy difícil, tío. Radiohead o Muse. Es que ¿sabes qué pasa? Que en los 90 Radiohead para mí era un referente extremo total de mi vida, y en los 2000 lo fue Muse. Es que ambas han significado muchísimo, muchísimo para mí. Mi yo de los 90 te diría Radiohead y mi yo de los 2000 te diría Muse. De hecho, lo que hicieron Radiohead a partir de los 2000 me da un poco igual. A mí lo que me gusta de Radiohead es lo que hicieron en los 90. Así que creo que tengo derecho a elegir a los dos porque elijo una etapa de cada uno. Esta la voy a responder más o menos rápida, ¿vale? Bueno, entre... este tío... Matías Colmán, madre mía, ¿eh? Metallica, Megadeth, ya lo hemos dicho. Pregunta, ¿Michael Jackson o Freddie Mercury? Si estamos hablando de voz, de transmitir por voz, me quedo con Freddie Mercury. ¿Beyoncé o Rihanna? Beyoncé. Me parece que tiene una voz espectacular. Mucho mejor que la de Rihanna. ¿Lady Gaga o Ariana Grande? Pues aunque conozco bastante más la música de Lady Gaga, me voy a quedar con Ariana Grande. Porque el último que ha hecho me parece espectacular y porque tiene una voz también... maravillosa. ¡Apuf! ¿Tool o Deftones? Sois especialistas en hacer sufrir a los metaleros de la vieja escuela, ¿eh? Si Tool no hubiese sacado el Lateralus, nunca me quedaría con Deftones. Pero como lo sacó, me tengo que quedar con Tool. ¿Mark Knopfler o Eric Clapton? Me quedo con Mark Knopfler. Nunca he sido muy fan de Eric Clapton, en realidad. Es un tío que siempre ha pasado por mí un poquito ahí sin pena ni gloria en mi cabeza. Sin embargo, los Dire Straits, pues sí los he escuchado bastante. Así que... oye, pues no me esperaba aquí un ambiente de repente tan dark wave, ¿no? Depeche Mode con Pet Shop Boys. Me quedo con Depeche Mode, sin duda. The Sisters of Mercy versus The Mission UK. Esos segundos no los conozco, así que me quedo con los Sisters. Y End One o VNV Nation. Me gustan mucho los dos, estos dos últimos. Pero bueno, voy a quedar con VNV Nation, que tengo varios discos de ellos y me flipan. End One me parecen muy originales, pero conozco muy pocos temas. Caius o Queens of Stone Age. Queens of Stone Age, sin duda. Caius me mola un ratito, pero Queens of Stone Age para mí es lo mejor que existe en el mundo de Stoner. Gamma Ray o Halloween. Halloween. Gamma Ray me gusta el Land of the Free y no mucho más, ¿eh? Sin embargo, de Halloween, ¡buah! Sobre todo, hay un disco al que no se le da demasiada importancia de Halloween, pero sin embargo es mi favorito, que es el Time of the Odd. Ese disco es brutal, buenísimo. O sea, es que me gusta incluso mucho más que los Keepers. Mucho más. Estoy bastante sorprendido de que no me estáis poniendo aquí apenas artistas latinoamericanos. Yo me pensaba que iba a ser al revés. Voy a seguir mirando en el móvil, que lo tengo más cerquita. Me pregunta aquí, ¿Panda o Zoé? Conozco muy poquito de ambas bandas, pero sí que es verdad que me sorprendió bastante para bien, creo que un poco más, Zoé. Ese unplugged que tienen es una maravilla, así que me voy a quedar con Zoé. ¡Oh! ¿Angra o Symphony X? Aquí me quedo con Angra. Y únicamente por el Holy Land. El Holy Land, ya lo he dicho varias veces, creo que es uno de los mejores discos de metal progresivo de la historia de este planeta. ¿Los Bunkers o Prisioneros? Ambas bandas chilenas. ¡Uf! Me gustaron las dos, ¿eh? Los Prisioneros era como más antigua, ¿no? Más old school, y los Bunkers creo que eran más modernos, si mal no recuerdo, ¿eh? Porque ya tengo un cacao en la cabeza. Sí, efectivamente, los Bunkers empezaron en el 99, mientras que Prisioneros empezaron en el 83. De lo poquito que he escuchado, me voy a quedar con los Prisioneros. Sí, porque al final es que siempre me acaba tirando más lo antiguo. O José José o Juan Gabriel. Complicado también, ¿eh? Complicado. Creo que necesitaría refrescarme un poquito la memoria. Voy a ponerme un temita de cada. Vale, lo que yo pienso, en resumen con lo que acabo de refrescarme la memoria, es que Juan Gabriel tiene mejor voz, pero José José me llega más su forma de transmitir. Pero también creo que me gusta un poquito más el estilo de Juan Gabriel. Así que a pesar de ser casi un 50-50, va a ganar por muy poquito Juan Gabriel. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, déjate un like. Tienes toda la información del Element en la descripción. Me quito las gafas, que me siento un poco raro al verme con las gafas aquí en la pantalla. Bueno, y sin nada más que añadir, sígueme en mis redes sociales y así puedes participar en estas cosas que planteo, en este caso en Twitter. Y nada, y nos vemos dentro de unos días con un próximo vídeo. Bye.